Hola, buenos días. Nos da mucho gusto estar aquí nuevamente en Zona E, un programa dedicado a las emprendedoras chiapanecas y que se transmite cada miércoles a las 11 de la mañana a través de las redes sociales de Ultimátum. El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotras y con nosotros también, ¿verdad? A Daena Estrada. ¿Lo pronuncié bien? Sí. Es Para González mí. Estrada, No, es Estrada Carvajal. Estrada Carvajal, ¿da? Quien, ella además es una deportista de primer orden, ha sido presidenta de la Liga de Softball Femenil en Chiapas, pero hoy la tenemos como emprendedora, formando parte de una familia, el programa de apoyo Apoyo de beneficios de sociales. beneficios sociales. Ella nos va a explicar a fondo en qué consiste este programa. Buenos días. Buenos días, maestra, encantada de estar aquí nuevamente saludándola. Es un gusto la invitación y efectivamente, pues ahorita en otra faceta, ¿verdad? En De la otra que nos faceta total completamente diferente, aparte de diferente. activista, de deportista, hoy la tenemos de emprendedora. Emprendedora. Pues así es, mire, en este caso, pues parte de mi actividad también ya de manera laboral, porque pues esto es el programa de apoyo de beneficio social, pues me dio la oportunidad de poder estar trabajando con ellos, apoyando. Somos una gran familia a nivel nacional. Aquí tiene presencia en Tuxtla desde hace 5 años, pero el programa a nivel nacional tiene presencia de casi 60 años. En 29 estados de la República, con 129 funerarias latinoamericanas, recinto funeral, en coordinación con el programa de apoyo de beneficio social. Es un programa extenso que alberga a miles de personas que brindan la oportunidad de poder trabajar, de poder desarrollarnos cuando ya no tenemos edad joven, ¿no? Como para desempeñarnos en alguna empresa. En este caso, el programa tiene dos ejes principales: el ayudar a las familias que requieren de un servicio funerario para ir ahorrando, porque sabemos que esas situaciones, incluso a veces dudamos, no queremos ni siquiera hablarlo, ¿verdad? Son temas que los evitamos. Entonces, una de las labores del programa es precisamente, a través de nosotros como promotoras, el concientizar a las familias para que creamos esa mentalidad preventiva, porque sabemos que lo vamos a necesitar, ¿verdad? Que vamos a vivir ese trance de tener que despedirnos de nuestros seres queridos. Y cuando nos llega ese momento y no estamos preparados, en ciertos sectores económicos, es muy complicado. Y creo que en cualquier sector económico, porque muchas veces, por ejemplo, hay personas que no les gusta que las cremen, ¿no? Y Así es. si tú no tienes preparado, si tú no tienes un lote en uno de los panteones de Tuxtla Gutiérrez, resulta muy complicado y muy caro comprarlo en el momento del fallecimiento de nuestro ser querido. La muerte es un tema muy difícil, ¿verdad? Porque le tenemos miedo, tratamos de evadirlo, pero desafortunadamente el ser humano desde que nace, pues el paso natural es la muerte, ¿verdad? Así Entonces es. tenemos que prepararnos tanto en el terreno espiritual, en el terreno emocional, que también es muy importante, como en este aspecto de tener las condiciones para que el funeral se lleve a cabo sin problemas, ¿verdad? Así es, voy a citar una frase de José María Napoleón, que es el promotor, la figura pública de nuestro programa. Él nos dice que vivir es divino, ¿verdad? Pero morir es nuestro destino. Y en este caso, una despedida digna de nuestros seres queridos. Entonces,
Pues para eso es el programa, ese es uno de sus ejes centrales del programa. La misión, la visión que tiene el programa es precisamente eso, uno. Y por la parte laboral también brindarnos la oportunidad a muchas personas que a veces pues ya no tenemos cabida, ¿no? En otros ámbitos laborales. Y allí a través de la capacitación, la enseñanza y todo, el concientizar y el sensibilizarnos o sensibilizar a las familias, pues es un trabajo que podemos hacerlo. Entonces, esos son los dos ejes centrales de la finalidad del programa. Y pues aquí en Tuxtla, afortunadamente desde hace 5 años que vino aquí, este programa está a nivel nacional, como le comentaba, pues ha llevado muchas ayudas. Y coincidió que cuando pues casi llegó aquí aquí a Tuxtla en pandemia. Entonces fue situación muy difícil y el programa estuvo allí presente precisamente para ayudar a muchas familias, incluso hasta con servicios gratis. ¿Y ustedes qué ofrecen que los haga diferentes a otros servicios funerarios? Primeramente la calidez con la que la sensibilidad, la empatía con la que nosotros atendemos, pues vamos tocando puertas para concientizar a todas las familias de que por lo menos un servicio poder tener en cada casa, en cada domicilio, por si se llegara a necesitar, ¿verdad? Nadie quiere hablar del tema, pero es una realidad. Entonces, en este caso, contar por lo menos con un servicio, porque estos servicios se pueden transferir también. Entonces, primeramente es eso. Ya esto se hace a través de una inscripción, se afilian al programa. Nuestra funeraria latinoamericana, Recinto Funeral, brinda todas las facilidades, desde aportaciones muy accesibles, todo está incluido, se les da un servicio de cafetería ilimitada, café, pan, refrescos, té, agua, todo lo necesario en nuestra capilla de velación. Estamos ubicados en la Novena Norte, entre Tercera y Cuarta Oriente. Allí está nuestra capilla, tenemos el servicio de cremación también. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, yo ya tengo mi espacio en el panteón, pero este servicio no lo tengo y no le quiero dejar problemas a mis hijos. Entonces, porque a la hora que hacemos, todos corremos. Hay quienes nos dicen, no, pues hay que ver a mis hijos cómo le hacen. Así es. Y no es así. Esto es un acto de amor hacia ellos, el no dejar problemas, o de ellos hacia nosotros para no dejarnos problemas, porque pues no sabemos quién se va a ir primero, ¿verdad? Exacto, sí. Eso es la importancia de poder contar con este servicio. Le digo, la calidez que nosotros con la que atendemos a nuestros afiliados cuando están pasando en ese proceso. Nosotros como promotoras damos el acompañamiento de la familia, ayudamos a recibir a las personas, a recibir las flores, ayudarles a servir el café, a que la familia esté tranquila, que no se esté preocupando, ay, me falta tal documento o tengo que ir a hacer este trámite. No, desde el momento que se hace una llamada para solicitar el servicio, entra en acción nuestra gerencia de funeraria. Ellos van, hacen la recolección, la preparación, el embalsamado, el arreglo estético del familiar. Posteriormente pasa a nuestra capilla de velación. Por eso pues ya nosotros estamos allí también, esperando a la familia, brindándoles el acompañamiento. Y pues en el proceso de la velación, durante las 24 horas, que es lo que dura, nosotros nos mantenemos allí como promotoras. Por ejemplo, si alguien se inscribe conmigo, yo les doy todo el acompañamiento, cualquier duda, cualquier cosa, estamos allí para ayudarlos. Nuestro trabajo termina hasta el momento que ellos se retiran y van ya sea al panteón o a la cremación. Ajá. Están incluidos ahí incluso, cosa que no todas las todas las funerarias tienen, ¿verdad? Por ejemplo, ese acompañamiento ya sea en domicilio o en nuestra capilla. Por ahí ayer veíamos a unas compañeritas ayudando a hacer tamales a la familia, en un servicio a domicilio. De empatía, ¿no? De empatía, ¿no? Sí, de empatía, ajá, con sí, la familia, de apoyo. Así es, esto es un acto
de humanidad, ¿verdad? De ayudar. Amoroso, de un acto amoroso, sí, ¿verdad? Hacia otras familias. Sí, y nos llegamos a pues de alguna manera, ¿no? Como a darnos la confianza, a brindar esa confianza para que pues nuestras personas afiliadas o la familia que esté viviendo en este proceso, pues esté tranquila, porque no me dejará mentir, ¿verdad? Que cuando vamos a un servicio y todo, pues allá está la cafetería y allá se van, ¿no? Cada quien por su lado. A veces no sabemos por la pena, el dolor, lo que uno menos quiere saber si hace falta café, si ya se terminó, cosas así. Entonces, o qué le hace falta. Ustedes están pendientes, sí, de todo eso. Todo eso lo hacemos nosotros. Acompañamos a la familia, y tratamos de que esté lo más tranquila posible en esa cuestión, ¿verdad? Porque pues sabemos que son momentos difíciles y no tenemos cabeza para, a veces, para estarnos ocupando de todo eso. Entonces, esa es parte de nuestra labor también. Concientizar, sí, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles económicamente. Entonces, cuando no estamos preparados en estas situaciones, me ha tocado en algún momento platicar con una persona que me dice, yo le voy a, necesito inscribirme, porque le voy a contar qué me pasó. Le digo, ¿qué le pasó? Dice, falleció mi abuelita, como yo vivía en la casa de ella, pues la familia se hizo a un lado y como... Dijeron, es tu responsabilidad, sí, ajá, porque tú viviste con ella. Sí, y eso es lo que a veces dejamos, ¿no? Evadimos esa responsabilidad, y se la dejamos a una, ¿no? Me dice la señora, yo perdí la casa. Perdí la casa porque no tenía, no me ayudaron y tuve que prestar. Y pues prestar un dinero, pagar intereses altos, me fue imposible. Cuando ya pues se enteró la familia, me dijeron, ¿cómo vas a perder la casa? Entonces ya entró la familia a apoyarla. Dizque apoyarla porque querían recuperar la casa, porque pues era para que se la repartieran, porque ella era la nieta, y cómo le iba a quedar la casa a la nieta, ¿no? Pero cuando ya se dieron cuenta, pues ya fue el problema para ella. Y al final sí perdió la casa, porque le dijeron que le iba a ayudar, pero cuando vieron la cuenta que era, pues dijeron, ah, no, pues no, y págala tú. Entonces me dice la señora, sí, porque pues mis hijitos están chiquitos. ¿Qué van a hacer ellos si me pasa algo a mí? Ya sé que con la familia no cuento, porque a veces así pasa, ¿no? Entonces, son muchas historias. Situaciones, sí, así, muy complejas, muy tristes, sí, de soledad, de que solo uno de la familia se las ve negras, ¿verdad? Sí. Para poder afrontar los gastos de los papás o de los abuelitos, y todos los demás no cooperan, ¿no? No se coopera, exactamente. Y hay quienes nos dicen, ah, no, pues la gente ayuda. Todos dan ayuda y ahí poco a poco lo vamos a ir solventando cuando se necesite. Pero no es así. No, la responsabilidad es nuestra, el acto de amor es nuestro, si queremos una despedida digna. ¿De qué nos...? Yo digo a veces, digo, nos han pasado tantas, hemos encontrado con cada historia. Digo, ¿por qué después de que pudieron haber prevenido esa situación, llorar, decir, ay, no, es que yo a mi madre quiero dar lo mejor? Y no lo hicimos, no previmos. Y después dice, ah, no, es que las personas cooperan, ayudan, ellos dan. Les digo, ¿y dónde está su sentido de responsabilidad? ¿Dónde está el amor hacia el padre, a la madre, a los hijos? Porque no tenemos esa cultura preventiva. Nuestro programa tiene sus oficinas centrales en Guadalajara. En Guadalajara nos dicen los compañeros, a veces nos ven y dicen, ah, eres de Latinoamericana, ¿verdad? Necesito un servicio, inscríbeme. Es otra ideología, es otra mentalidad. Aquí en el sureste no tenemos esa cultura. Tenemos la idea de que, incluso nos han llegado a decir, ah, no, es que el ayuntamiento nos lo da. El ayuntamiento ahora ya no puede ni apoyarte ni con el terreno, porque los terrenos muchas veces son apoyos de otros panteones, ¿verdad? Ajá. Que a veces también ya no están en condiciones ya no están, de hacerlo, ¿verdad?
en ocasiones el DIF en ese momento no tiene la posibilidad del apoyo de la caja, ¿no? O tienes la caja, pero no tienes dónde enterrar. Sí. Bueno, no es fácil. No es fácil resolverlo de última hora. Nos ha tocado a nosotros apoyar en ocasiones a compañeras y compañeros. Ustedes han visto en las redes sociales cómo se pone una cuenta para apoyar para los gastos funerarios de una persona, ¿no? Porque los familiares no tienen recursos. Bueno, hay una serie de situaciones muy dolorosas, tanto en el terreno, pues, emocional como en el terreno económico, que pudieron haber sido solventadas de antemano, ¿no? Y, por ejemplo, ustedes tienen, de acuerdo a las características económicas de cada familia, ¿tienen diferentes tipos de paquetes, pudiéramos decir? Sí, manejamos nosotros, Latinoamericana, 4 planes funerarios. Uno muy, muy económico, que únicamente puede ser velación en casa y cremación, por ejemplo, como otro que puede ser velación ya sea en casa o en domicilio, con diferentes modelos de ataúdes. Pues tenemos otro que es igualmente con urnas más, con ataúdes, digamos, más caros o más, o urnas. Nuestro servicio está incluido la inhumación y la cremación. Si es inhumación, se les proporciona el ataúd. Si es cremación, se les proporciona la urna. Entonces, están solventadas cualquiera de las dos situaciones, ¿verdad? Nos tocó uno de tantos casos ver por ahí que estaban velándola a la persona, e iba a ser inhumación, y a la hora una situación ahí de familia, ya no quisieron. Entonces nosotros inmediatamente le dijimos, bueno, no se agobien, está la opción de la cremación, porque pues ahí fue una situación ya familiar que se dio, y entre la familia no querían permitir que se inhumara, que se enterrara en el panteón. Entonces, y decían, bueno, es que ahora no tenemos, incluso claro. Decían, no, pues alguien que nos, ustedes nos pueden conseguir un espacio en un panteón. ¿Sabe cuánto costaba en ese momento un espacio que alguien por ahí sugirió que podían comprarlo? 80,000 pesos. Después de salir de un proceso de enfermedad terminal, un proceso largo de desgaste económico, salir ahora sí con otros 80,000 pesos, pues dijo la hermana, que era la que estaba solventando toda la situación, porque ella estaba inscrita. Ella estaba inscrita y no quiso inscribir a su hermana, que era la que estaba enferma, y era una enfermedad terminal de tiempo, y sabía que cualquier momento podía pasar ese deceso. No lo hizo. Entonces ya en el momento dice, pues le voy a transferir mi servicio, sí, sin ningún problema, lo puede hacer. Y pero luego se encontró el obstáculo de la misma familia, que no quería que ocuparan, unos dijeron que sí, otros dijeron que no, que ocupara el espacio en el panteón. Entonces, en el momento decía, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Otros 80,000 ya no puedo. Entonces le dijimos, está la opción de la cremación. Está la opción de la cremación y te evitas el problema con tu familia, porque pues ellos eran los que tampoco querían, no sé qué situación tenían. Pero es, entre que estaba esa polémica ahí, esa disyuntiva de que sí, que sí, no. Bueno, también entra la cuestión religiosa, ¿no? Las creencias. Que algunas personas no quieren la cremación, ¿verdad? Todavía hay personas que se resisten a la cremación. Y así lo dejan estipulado, por favor, a mí no me cremen, sí, ¿verdad? Yo tengo una filieta que me dice, Lee, a usted le voy a encargar, por favor, que le diga usted a mi familia que no permita usted, me dice, no permita usted que me creme, porque yo quiero que me entierre, pero eso sí, dice, por eso estoy dejando mi espacio, el mío y el de mi esposo, porque allí quiero que quedemos los sí, dos. Son decisiones, ¿verdad?, de cada persona, ¿sí? Ya hay que respetarlas, en ocasiones la familia no la respeta. Ajá, sí, a veces ve comodidades o facilidades, pues también, porque hay que ser hay que ser honestos, ¿no? A veces son situaciones que... Económicas. Situaciones económicas, exactamente. Entonces, pues en ese caso que le comento, al final, pues como era de una filiación religiosa que no permite la
La cremación, sí, bueno, entonces terminen de ponerse de acuerdo, porque pues algo hay que hacer, no podemos tener no el cuerpo aquí. Sí, llevarse 2 días de velación. No, lo normal pues son 24 horas, ¿no? Un día, entonces pues ya se estaban excediendo. Efectivamente, velaron otro día, al otro día terminaron de subsanar ahí las rencillas que tenía, y al final pues sí hicieron la inhumación, enterraron el panteón y todo bien. Pero todo ese tipo de situaciones se pueden prevenir. A eso es a lo que nosotros tratamos de concientizar a las personas. Son cosas que se pueden prevenir, preparar a futuro, porque pues no sabemos en qué momento ni en qué circunstancias económicas nos vaya a tomar esa situación. Puede ser que digan, ah, no, sí, yo no tengo ningún problema, allí tengo mi dinero guardado y lo van a ocuparlo, yo se los voy a dar. Pero cuando no es así, o cuando salimos de un proceso de enfermedad larga. De larga, que nuestros ahorros se han agotado, ¿verdad? Así es. Bueno, y Yadaena, disculpen si pronuncio mal el nombre de nuestra compañera, pero tenemos un buen rato de conocernos y no sé por qué, tengo dificultades. Entonces ya la volví a bautizar. ¿Cómo te pueden localizar si las personas que se conecten el día de hoy y quisieran recibir una orientación más a fondo? Mi número telefónico, igual estoy en Facebook como Adaena Estrada. Mi número telefónico es 961-155-4960. Pues en Facebook me encuentran igual como Adaena Estrada. Y pues de esa manera, por ejemplo, yo estaré revisando los mensajes, alguien está interesada, la información es muy clara, nuestros servicios son garantizados, y ahorita les doy la primicia, se podría decir, porque estamos próximos a inaugurar 2 salas más. Este proyecto es un proyecto muy grande, le decía, a nivel nacional. Si entran, por ejemplo, a la página de PAPS, que son las siglas del Programa de Apoyo de Beneficio Social, podrán darse cuenta que tenemos presencia en muchos estados de la República, incluso parte del sur de Estados Unidos. Hay traslados que se hacen, pues, por ejemplo, familias que tienen familiares trabajando en Estados Unidos y, pues, Dios no lo quiera, ¿verdad?, se llega a tener esa necesidad de un traslado hasta acá. Nos ha tocado cubrir, y Latinoamericana es una opción muy buena para poder hacer ese tipo. Y en otras partes de la República también pueden hacer los traslados. Así es, se pueden hacer ya sea traslados o por ejemplo, llevar a cabo allá el proceso de velación y todo lo necesario al haberse inscrito acá. Por ejemplo, nosotros nos inscribimos acá y yo requiero un servicio en Sonora, en Coahuila, en Veracruz, Villahermosa, México, Toluca, Guadalajara, tenemos 4 funerarias. Digo, es muy pueden consultar la página de PAPS y ahí pueden encontrar toda la información referente a nuestro programa. Aquí en Tuxtla, digo, el tiempo que tenemos, 5 años, en ese transcurso ha sido muy bien recibido nuestro programa. La aceptación que ha tenido nos ha brindado la oportunidad de que se pueda crear una funeraria con 7 salas. Está el proyecto, del terreno ya está, vamos a estar nuestra funeraria tal cual del programa, va a estar en la Moctezuma, allí vamos a tener, ya está el terreno, fue una inversión muy grande que hizo el programa para la construcción de esa funeraria, 7 salas de velación, maestra, una sala de descanso, que son las salas de donde están los nichos para poder guardar las urnas, la opción que vamos a tener a futuro. Ahorita está el proyecto entre los permisos y todos los trámites para iniciar la construcción, pero por lo pronto y por la y para poder brindarle esa atención a nuestros afiliados, ahorita estamos entre ya diciembre, creo yo, más tardar o incluso antes, le voy a hacer llegar la invitación para que conozca usted nuestras nuevas salas, allí mismo en la Moctezuma, a un costado de nuestro terreno, donde va a ser el edificio, a un costado se están habilitando 2 salas más de velación, allí salas amplias, que van a contar pues con todos los servicios, la cafetería,
una habitación de descanso para la familia, para la porque familia, pues, sí. pasamos la noche ahí, eso, y eso siempre nos ayuda pues un poco en el descanso. Va a estar este, y pues estacionamiento vamos a tener, a veces pues en las funerarias se dificulta el estacionamiento, sí, así es. En este caso, en lo que inicia la construcción, el terreno en donde va a ser la obra, allí se este, se va a habilitar como estacionamiento porque está a un costado de donde va este, donde va a estar ubicado. Me voy a permitir mostrar aquí la copia de este, una imagen de lo sí, que va claro. a ser nuestra funeraria. Ahorita estamos ubicados en la novena norte, entre tercera y cuarta oriente. Quizá alcancen a ver allí nuestro edificio. Toda la planta baja es nuestra sala, los tres pisos son nuestras oficinas. Ahora, aquí estamos ahorita ubicados y próximamente vamos a estar aquí en la Moctezuma. Si alcanzan a ver allí la dirección, es Boulevard Comitán, Circunvalación Tapachula, Boulevard Comitán. Este edificio, este es el diseño que va a tener, es un diseño exclusivo de funerarias latinoamericanas a nivel nacional, entonces es el diseño que va a tener nuestra funeraria. Por lo pronto, pues se van a habilitar dos alternas a un costado en lo que inicia la construcción y esperamos ya entre noviembre y diciembre poder tener ya las dos salas habilitadas. Eso pues nos va a dar la facilidad, ¿verdad?, de poder brindarle toda mejor atención a nuestros afiliados. Sí, y quería indicarles a las personas que se conectaron el día de hoy que el tema de la muerte es complejo, ¿no? Y entonces hay servicios de tanatología. Aquí en Chiapas ya ha habido varios diplomados de tanatología, cuidados paliativos y una serie de temas referentes a esta etapa final de nuestra vida para que acudamos a pláticas de este tipo, porque eso nos ayuda a entender que la muerte es algo natural, a perderle ese miedo, ese gran temor de acercarnos a la muerte. No podemos tampoco pues verlo tan de manera tan simple, ¿verdad? Yo lo sí entiendo, es. Pero la tanatología nos ayuda a ver la muerte y a recibir este auxilio, ya sea en cualquier momento de nuestra vida, no necesitamos tener enfermos, pero también cuando tenemos enfermos terminales, es de mucha ayuda tener estos servicios tanatológicos que nos ayudan a tener esa tranquilidad y aceptación. También el propio enfermo puede recibir los cuidados tanatológicos en las instituciones públicas como el Gómez Maza y el regional, ¿verdad? Allí hay servicios. Sí. Hay servicios donde están los cuidados paliativos, también hay servicios tanatológicos, pero también hay muchos servicios tanatológicos en otras instituciones y de manera particular. No creo que eso es muy importante. Yaenda, sí. Adaenda, como estamos llegando al final del programa, qué mensaje les quisieras dedicar a quienes se conectaron el día de hoy? Pues primeramente muchas gracias por la invitación, maestra. Y aquí pues decirles nada más, invitarlos a quien guste pueda conocer nuestra funeraria. Estamos allí en la novena norte, como les decía, novena norte entre tercera y cuarta oriente. Recibirlos allí cuando alguien llega, nosotros pues los recibimos con un cafecito, con el pan, pueden ver nuestra sala. Pues decirles de que Latinoamericana Recinto Funerario, el programa de apoyo de beneficio social, está para ayudarlos, para apoyarlos en esos momentos difíciles, ¿verdad?, que tenemos en la vida, para que podamos darle una despedida digna a nuestros familiares, pues poder tener esa tranquilidad que en el último momento que pasamos con ellos, pues le brindamos toda la calidez, toda la atención que puedan necesitar nuestra familia. Y para eso el programa de apoyo de beneficio social pues se une a las familias chiapanecas, a las familias mexicanas, a través de nuestros apoyos del programa. Así también tenemos vacantes
vacantes como para poder ir a desarrollar este trabajo y ver y visitar a más familias que puedan unirse al programa. Te digo, son los dos ejes, tanto el apoyo a las familias como también el apoyo a quienes no tenemos un ingreso y poder desarrollarnos también en este programa. Son muchos los apoyos, las bondades que tiene el programa, y pues si gustan mayor información me pueden contactar y estamos a la orden. Pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, y a quienes nos están viendo a través de las redes sociales de Ultimatum MX, pues les damos las gracias y nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana en Zona E con otra emprendedora chiapaneca. Muchas gracias.